Les habla Mario Ruiz Cubillo, yo soy el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. En estos momentos estamos teniendo un aumento importante en la cantidad de pacientes internados por patología de COVID. De hecho, al día de hoy tenemos internados 498 pacientes solamente por COVID. En la caja establecimos una capacidad máxima de camas para manejar patología COVID, que es 359 camas de cuidados intensivos, las cuales se dividen en críticos, moderados y severos, y 986 camas para pacientes leves. Es tal el incremento de pacientes que, por ejemplo, el día de hoy, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, donde se ven pacientes leves, ya tenemos más de 100 pacientes internados. Al mismo tiempo, estamos atendiendo pacientes por otras enfermedades, infartos, accidentes vasculares cerebrales o derrames, accidentes de tránsito, pacientes que vienen por accidentes con armas de fuego, apuñaleados, pacientes que hay que operar de la vesícula, de hernias, pacientes que también pueden llegar a requerir camas de cuidados intensivos. La presión hospitalaria está cada día incrementándose más, de hecho hemos visto que se aumenta entre 10 y 20 pacientes diarios de COVID cada día. Al mismo tiempo, estamos identificando que hay un aumento en la cantidad de pacientes que consultan en los diferentes servicios de emergencias del país por patologías respiratorias. Y de estos pacientes, el porcentaje que salen positivos por COVID también está aumentando. Eso quiere decir que el virus está circulando entre nosotros. Por favor, cuídense muchísimo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para mantener la capacidad hospitalaria, pero tenemos un límite. Estamos contratando más personal, el personal está capacitado, al mismo tiempo estamos acelerando el proceso de vacunación hasta donde se pueda según la cantidad de vacunas que están viniendo. Pero por favor, hacemos un llamado al autocuidado, a cuidarnos en nuestra casa, cuidar a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Eviten aglomeraciones, eviten participar en actividades masivas y cuídense mucho. Vamos a salir de esta juntos, entre todos, con muchísima fe, mucha esperanza y mucha solidaridad, pero por favor, hacemos un llamado al autocuidado y a la responsabilidad personal.